Buenas noches, en El Ojo Todo Lo Ve, una noche imperdible. Bueno, hoy vamos a tener, aparte por supuesto de visitas, no te lo pierdas porque hoy estamos noche de espectáculos, no te vayas, pero sí tenemos la sección nuestra aplausos, risas y abucheos. Bueno, vamos a empezar con esto. Candidatos riotercerenses para legisladores provinciales. ¿Será un riotercerense el candidato? ¡Ja! Hay cinco. ¡Ja! Mira vos, David Consalvi, ahí estamos viendo la foto, de Hacemos Unidos por Córdoba, un yayorista, actual tribuno de cuentas de la provincia, y es el principal armador en la ciudad del sector del yayorismo, ¿no? Está en la lista sábana en el puesto expectable número 11. Otro que está es Juan Pablo Peirón, el médico, el conocido, con un gran caudal de votos. Bueno, una de las cartas de Juntos por el Cambio, que le intentará ganar la pulseada al oficialismo, ¿no? En este caso, el oficialismo está encabezado por Fernando Salvi. Por supuesto, Peirón es amigo de Luis Juez y está en la lista. José Pepe Cabanillas, el abogado, por Libertad Avanza. Bueno, que lo tiene como candidato a gobernador al empresario Agustín Espacesi. El abogado José Pepe Cabanillas está en el puesto número 9. Y bueno, y acá están los otros dos candidatos. Carla Belén, actual titular de ANSES, que también está, creo en Córdoba, donde lo tiene el gobernador a Federico de Alessandri, y por supuesto suplente lo tiene a el arquitecto Chiarella. ¿Ah? Así que ahí están los cinco candidatos, ¿ah?, para ser legisladores del departamento, bueno, o de la Unilateral, por supuesto. ¿Ah? Aplauso, una buena oferta legislativa. ¿Ah? Bueno, escuchá, gringo, esto no tiene precio. Muchos me dicen del tema de los ciclistas, sus recorridos por las rutas. Yo siempre ando por las rutas en el auto, muchos, miles y miles de riotercerenses, y vemos a diario situaciones que no corresponden, ciclistas en manada, por la ruta, obstaculizando el paso de autos y o camiones y vehículos de gran porte. Pero este caso ocurrió el día domingo. Acá lo estamos viendo, gringo, entre Embalse y Villa del Dique. Es, la verdad, no hay palabras. ¿Ah? Colgados atrás de una chata, por redes sociales, algunos justificando estas acciones. No corresponde. Así que, por supuesto, no hay mucho para decir, muchachos. Es un verdadero peligro, insisto, ¿no? Y voy a seguir publicando esto porque no solamente que es un peligro para los terceros, sino además por ellos, ¿no? Cuando vemos estos tipos de errores, no vamos a claudicar. Me parece que no corresponde, es un peligro para los ciclistas mismos de colgarse y andar de a dos. Y bueno, de hecho ya ha pasado varias situaciones de riesgo en la ruta. Así que, por supuesto, abucheos. Ay, Dios, Dios, Dios. Bueno, y acá entramos en el terreno. Sí, ya sé, yo en el terreno de la suspicacia. Mira, si hay sector que está golpeado, es el de taxis remises. ¿Cuántos serán? ¿50, 60 dando vuelta? Bueno, ¿qué hace la concejal Silvia Italiana? Divina Silvia, ¿no? Divina la profesora del sector del urbanismo. Eso está un poquito lejos de la realidad y no conocer el pulso. Estamos en inflación. Van a poner, promueven ellas inclusive, dos cosas. Más chapas patentes para el mercado. Ya, si porque ustedes calculan lo que sufren taxis y remises, le ponen 100 chapas más, el sistema va a colapsar y va a ser realmente, ahí va a colapsar, me parece. Pero que se metió en un terreno, qué difícil. Bueno, esto ocurrió el pasado jueves
En el Consejo Deliberante que se aprobó el voto, con el voto de todos, digamos, no por unanimidad, que se estipula, se promueve el acceso a las licencias de taxi y remises tanto para hombres, mujeres y o disidencias. Muchachos, a ver si entendemos, Silvia Italiani y todo el colectivo. Muchachos, para tener una licencia no es cuestión de género, es cuestión de capacidades. Dejemos de estar entre hombres, mujeres, poner en la vereda de uno u otro lado, o disidencia, o como quieran llamarlo. Digo, primero estigmatizamos a la disidencia, que no se dice así. Muchachos, no dejen de hablar de tanto la cuestión. Ustedes hacen hincapié siempre en la cuestión sexual, étnica, religiosa. Muchachos, es cuestión de capacidad. Entendamos que no hay fronteras en las capacidades, no hay fronteras. Pero en fin. Es difícil, ¿no? ¿Qué dice la edil Italiani? Van a salir aproximadamente 102 chapas y proponemos que haya una equidad de cupo. Muchachos, ay Dios. Que se considere el colectivo de mujeres y disidencias para que igualen y todos tengan la misma posibilidad, que nos demos cuenta que todos somos iguales, que haya equidad. Sí, yo soy igual, Silvia. Me parece que vos te estás haciendo la diferencia. En el caso de que sos profesor y sos concejal, deberías justamente bajar e intentar ser un poquito más empático, ¿ah?, con toda la comunidad, con políticas claras. No. El hecho de decir disidencia ya lo pones en la vereda del frente y yo correspondo que no es una cuestión de absolutamente género. Insisto. Bueno, ay Dios, bueno. Sobre la disidencia, la concejal Italiani comentó, el concepto de disidencia en este caso está todo el grupo de trans, lesbianas, gay, todos, refiriéndonos a lo sexual como así también a nivel cultural, étnico, bueno, en este inclusión entrarían las extranjeras nacionalizadas. Si hay alguien que acepta a los extranjeros somos los reterserenses, ¿no? De las comunidades de Bolivia, de Paraguay, acá, de Venezuela. Hemos sido muy inclusivos en esto, ¿no? Así que me parece que Italiani es el mejor ejemplo que están fuera de la regla. Lejos, ¿no? Bueno, por supuesto, abuche. Colegio de Abogados, medida polémica. Esto sí que no tiene precio. Estos muchachos no son un gueto. Muchachos, esto es una institución, no es una cuestión que lo puede manejar así porque sí, vaya. Mira, voy a decir, el proyecto de reforma del Estatuto del Colegio de Abogados Río Tercero promueve la modificación de la cantidad de miembros del directorio y de la Comisión Revisora de Cuentas. Bueno, hasta ahí está todo bien, es de cuestión institucional. Escucha, porque esto establece la posibilidad de omitir el acto eleccionario en el supuesto que se oficialice una única lista en las elecciones miembro de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. No hay acto más sublime, que votar. Votar en democracia es justamente las instituciones se democratizan. Muchachos, entiendan, no son exclusivos ustedes. Siempre hay que votar, siempre. No se puede oficializar a dedo, si no parecemos, en fin, abucheo para la institución que promueve que no se puede votar y que se proclame la lista única. En fin, bueno, llegamos a este risas, aplausos, y ahora, por supuesto, vamos a presentar la nota de Daniel Torres sobre un pensamiento de izquierda. Yo, ¿por qué lo traigo a Daniel Torres sobre esto? Porque es intendente de Dalmacio Vélez Sarsfield. Y siempre, muchas veces, está bueno porque pareciera que ahora los de izquierda, los de derecha, pero el pensamiento de izquierda tiene algo de nacional popular que hay que prestar atención. Pero además, siempre recuerdo algo, ¿no? Todos los municipios, los 427 municipios que tiene la provincia de Córdoba, todos, había sacado la cuenta del 85-88%, me parece, de todos ellos, recibieron dinero de Argentina ACE. No se fijó de qué color político. El gobierno de la nación desparramó dinero donde justamente el gobierno nacional y logró que los municipios y o comunas se fondearan. Hoy no se encuentra un municipio fundido ni mal económicamente. Justamente la provincia fue el gran motor en esto de desparramar dinero para Argentina ACE,
que ahí hicieron adoquinado, cordón cuneta, en fin. Bueno, ha pasado otra noche, o pasa otra noche de El Ojo Todo Lo Ve. No te vayas. El Ojo Todo Lo Ve. Bueno, una noche imperdible. Bueno, estoy, lo conozco, uno de cronicar hace 30 años cronicando la política provincial, nacional, departamental, pero siempre lo he mirado de reojo al amigo Daniel Torres. He tenido un amigo que ya falleció, Fabián Minichetti, que estuvo en Dalmacio de Sarfil, en el bar. Y recuerdo haber ido un par de días con él, así que nuestro gran recuerdo. Gran amigo. Fabián también. Gran amigo, conocido, la familia, la hermana, el padre. Exactamente. ¿Estuvieron en un negocio ahí en Dalmacio? Sí, estaban en la terminal. Estaba mi papá y mi papá estaba en ese negocio y después fueron ellos. Bueno. Así que los conozco y somos amigos de la familia, digo. Un recuerdo al cielo a Fabián, ¿no? Sí. Ideologías también muy puras de Fabián. Sí. Lo nacional y lo popular. El Fabián defendía esa ideología. Bueno, y vos, Daniel, vos también te recostás. Siempre estuviste en el mismo lugar. Siempre. Nunca has cambiado, nunca has saltado los charcos, nunca has saltado. Siempre peleas de ese pensamiento. Y bueno, ahora te tiene como intentando haciendo alguna referencia al departamento. Yo siempre he estado en el mismo lugar porque ideológicamente soy peronista. Y siempre planteo lo mismo. Soy un peronista de centro izquierda y la centro izquierda maneja eso, ¿no? Siempre tratar de engrosar el eslabón más débil social, ¿no? Socialmente, el eslabón más complicado, el más débil, el más debilitado, eso ha hecho siempre el peronismo. En la historia del peronismo, vos preguntás por qué sos peronista y bueno, llegás a esa conclusión, ¿no? De por qué sos peronista, porque lees la historia, porque yo de muy joven aplico eso, es decir, mi familia es radical, mi familia era radical, no mi familia ahora, sino mis padres, mis tíos eran radicales, fueron radicales hasta el último día. Y bueno, pero a mí me interesó saber por qué nace un líder como Perón, por qué la gente lloraba a Evita después de tantos años, por qué la gente lloraba cuando pasaba la muerte de Perón. Y entré a ver, y bueno, y existió un Perón, y existe Perón hoy, y existe el peronismo hoy, por eso, ¿no? Porque era la voz de los que más débiles estaban. Entonces, centro-izquierda significa hablar de economía política, hablar de una economía keynesiana, no estar a favor del liberalismo, habla de pensar en un Estado intervencionista que regula la economía, que regula el mercado. Eso es lo que es centro izquierda. Bueno, que los municipios y las comunas tengan centralidad en los pueblos y ciudades, ¿no? Digo, que no se manejen únicamente por políticas nacionales o provinciales. Ciudadanas y ciudadanos de Tercero Arriba, soy Daniel Torres, intendente de Dalmacio Vélez, una pequeña pero pujante localidad. Nuestro departamento es muy amplio. Tenemos situaciones en distintas partes del departamento de Tercero Arriba. Tenemos problemas en salud, tenemos problemas en seguridad, tenemos problemas en educación. Nunca conociste a ese ciudadano que te representaba diciendo que era el representante de Tercero Arriba en la legislatura provincial. Por eso te pido que me acompañes. Voy a defender tus proyectos, voy a defender tu propuesta para Tercero Arriba como defiendo mis intereses, de la misma forma. Algunos me conocen, otros no. Pregunta por mí. Me llamo Eusebio Daniel Torres. Si me das la oportunidad, estoy dispuesto a representarte en la legislatura. Juntos podemos avanzar y por fin vas a conocer a tu representante en la legislatura de Córdoba. Estamos en Barrio Bonaire. Después de muchos años y de muchos pedidos de los vecinos de Barrio Bonaire, hoy ya tenemos las cloacas colocadas en todos los sectores del barrio y con la posibilidad de los vecinos de conectarse. Muy contentos porque fue una obra muy anhelada. La ciudad de Río Tercero y todos los barrios están cambiando totalmente y avanzando. Río Tercero sigue avanzando en cada rincón, esta vez con cloacas, más salud, más dignidad y mejor calidad de vida para todos.
Salvia hace más. Asfalta todas las calles, educa a todos los pibes y también pone gas. Hace más, hace más. Salvia hace más. Con Schiaretti llora, un nuevo Río Tercero puede al fin progresar. Una ciudad con las placitas más lindas, con laburo, vivienda, seguridad e igualdad. Salvia hace más y continúa haciendo porque está siempre atento. Y sabe bien escuchar. ¡Vamos que podemos, Río Tercero! Bueno, y seguimos con las entrevistas en El Ojo Todo Lo Ve, con, bueno, en rumbo a las PASOS 2023. Bueno, recordemos que el espacio, el ex espacio de Hacemos por Córdoba, tiene su interna, y dentro de su interna están justamente Nicolás Papelini, actual concejal, acompañado, siempre estuvo acompañado por Ana Bustos, ¿no? Así que, chicos, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Una pregunta a la dama primero. Sí. Bueno, Ana, a subirse al ring, a traccionar para una propuesta dentro de las PASOS el próximo 4 de junio. Sí, así va a ser. Bueno, dispuesta a trabajar, agradecer, como digo siempre, que el doctor Capellini me haya invitado en esta propuesta y bueno, y darle para adelante, luchar para hacer. ¿Vos todo sos tu perfil? Es mi primera vez. Sí, tu perfil es vecinalista. Mi perfil es vecinalista. Ha estado siempre con los barrios. Exactamente, intentando. Siempre con los barrios, trabajando siempre para con la gente, ayudando. Bien. En todo sentido, ¿no? Hablando tu fortaleza, tu gran fortaleza, justamente ha sido que Ana te ha acompañado. Ese es el trabajo con los vecinos, ¿no? Sí, justamente, bueno, ya hace unos 20, 30 días se conformó lo que es una junta promotora vecinal. Vecinos de distintos puntos de la ciudad, de distintos barrios, querían participar en estas próximas elecciones. Así que, bueno, empezaron a buscar algún referente que, bueno, pusiera en marcha ese proyecto. Así que me convocan a mí, yo convoco a Ana, como presidenta de la Asociación Vecinal Unida por Río Tercero, también a Pablo Eslén, que es presidente de otra asociación vecinal de allá de Barrio Escuela, no presidente del barrio, sino de la asociación vecinal, siempre lo aclaramos, Mariano Moreno. Así que bueno, empezamos a buscar expresidentes de barrio, que también han estado trabajando en la Asociación Vecinal Unida por Río Tercero, integrantes de fundaciones, de asociaciones, que siempre ha sido nuestro trabajo, más que todo institucional, se han sumado. Hemos formado esta lista con todas personas que no han participado anteriormente en política, con muchas ganas de trabajar, y referentes de los distintos barrios. Bueno, debo decir de vos, Nico, que bueno, una vez me ha sorprendido, y esta vez para bien, por supuesto, dijiste, che, hay que convalir los votos. ¿Dónde se convalían los votos? En las internas, en las internas, exactamente. Digo, sí. No te quedaste dormido, agarraste las carpetas, fuiste a buscar gente y saliste a pelear el espacio político. Así que unas buenas expectativas para el próximo 4 de junio, ¿no? Sí, seguramente que así es, sí. Sí, digo, ¿tenés alguna propuesta, algo que quieras volcarlo, decirle a la gente? Bueno, nosotros, la propuesta nuestra es con el tema de los barrios, como veníamos haciendo, y estar con la mujer. Propuesta para la mujer. Exactamente, propuesta para la mujer. Bueno, hay mucho para avanzar, para defender los derechos de la mujer. Sí, exactamente. Darles seguir dándoles igualdad. Igualdad, exactamente. Parece una soncera, Ana, pero yo reírme mucho porque los centros de poder son todos maíz y macho, perdón. Todos hombres. Sí, los que definen todo. Su nombre. Bueno, hay que seguir haciendo hincapié que las mujeres... Hincapié exactamente veces, que nosotros tenemos que estar. Tenemos que estar y capaz que por ahí tenemos que ser más las mujeres que los hombres. Sí, tal cual, coincido. Mitad y mitad, en realidad tiene que ser por capacidad, no por género. Exactamente. Pero bueno, es una historia muy... Muy larga. Muy larga. Bueno, Nico, propuesta, ¿no? Hay que avatar, hay que salir a defender el espacio. En realidad nosotros ya venimos trabajando desde que éramos presidente barrio, luego con la Asociación Vecinal Unida por Río Tercero, tenemos lo que es la oficina móvil, venimos recorriendo los distintos barrios y hemos armado en conjunto con todos los vecinos todas las propuestas de trabajo que están certificadas por escribano público,
como se puede observar, que no son propuestas, sino que son obligaciones, de hacer. Mira vos. Entonces, toda nuestra propuesta, nuestra plataforma, está detallada en este documento, ha sido certificada la firma mía. Entonces, por ejemplo, si llegamos a ser gobierno, directamente el vecino o los mismos miembros del grupo, de la lista, nos pueden, me pueden demandar a mí judicialmente el incumplimiento de las propuestas de campaña. Obligarlo a lo que está ahí, digamos. Bueno, ha sido siempre una esto también lo has hecho anteriormente, ¿no? Sí. Ir a un escribano y decir, bueno, yo voy a por tal cosa. Claro. Bueno, expectativas para... ¿Cuáles son tus expectativas? Tenés que, tenés que dirimir tus votos, ¿no? Sí, exacto. ¿Se calcula más o menos cantidad de votos que podrían sacar? ¿Tenés algunas encuestas, algo? Bueno, la verdad es que hay algunas encuestas. Nos están posicionando muy bien dentro de lo que es el frente Unidos por Río Tercero. Está bien, recién estamos empezando la campaña hoy directamente, porque bueno, anteriormente nos estábamos reorganizando, armando todo este proyecto, pero la verdad es que muy entusiasmado porque los vecinos son de todos los barrios y los que traicionan los votos son los vecinos. A veces hay gente que por ahí piensa que tiene por tener algún apellido, alguna determinada actividad tracciona votos, pero el que tracciona los votos son los vecinos. A nosotros lo siguen los vecinos, referentes de todos los barrios, así que la verdad muy contentos porque nos han apoyado. Teníamos al principio algunas dudas si nos iban a acompañar estos referentes de todos los barrios, pero la verdad es que nos han sorprendido y nos han ayudado a elaborar esta propuesta. Recordame o recuérdenme el número de lista para las PASO. Ya tienen un número. Sí, la lista, el número es el 601. Bien. Que sería el frente, y nosotros vamos en el primer casillero del frente, pero sería el cuarto lugar. En el cuarto lugar, sí. Bien. ¿Vos, Ana, estás dentro de la lista? Sí. ¿Estás como concejal? Sí, estoy de concejal, me sí. Me gustaría verte como concejal. Sí. Bueno, chicos, ha pasado... Volando se han pasado ya, sí. Volando. Esto es, sí. La televisión tiene esto, ¿no? Sí. Así que gracias por venir. No, Nico, por favor. Hay que seguir promocionando. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Gracias. Sí, así será. Nos vemos. Hasta luego. Ciudadanas y ciudadanos de Tercero Arriba, soy Daniel Torres, intendente de Dalmacio Vélez, una pequeña pero pujante localidad. Nuestro departamento es muy amplio. Tenemos situaciones en distintas partes del departamento de Tercero Arriba. Tenemos problemas en salud, tenemos problemas en seguridad, tenemos problemas en educación. Nunca conociste a ese ciudadano que te representaba diciendo que era el representante de Tercero Arriba en la legislatura provincial. Por eso te pido que me acompañes. Voy a defender tus proyectos, voy a defender tu propuesta para Tercero Arriba como defiendo mis intereses, de la misma forma. Algunos me conocen, otros no. Pregunta por mí. Me llamo Eusebio Daniel Torres. Si me das la oportunidad, estoy dispuesto a representarte en la legislatura. Juntos podemos avanzar y por fin vas a conocer a tu representante en la legislatura de Córdoba. Estamos en Barrio Bonaire. Después de muchos años y de muchos pedidos de los vecinos del barrio Bonaire, hoy ya tenemos las cloacas colocadas en todos los sectores del barrio y con la posibilidad de los vecinos de conectarse. Muy contentos porque fue una obra muy anhelada. La ciudad de Río Tercero y todos los barrios están cambiando totalmente y avanzando. Río Tercero sigue avanzando en cada rincón, esta vez con cloacas, más salud, más dignidad y mejor calidad de vida para todos. Hace más, asfalta todas las calles, educa a todos los pibes y también pone gas. Hace más, Salvia hace más. Con Schiaretti ya llora, un nuevo Río Tercero puede al fin progresar. Una ciudad con las placitas más lindas, con laburo, vivienda, seguridad e igualdad. Salvia hace más y continúa haciendo porque está siempre atento. Y sabe bien escuchar. ¡Vamos que podemos, Río Tercero!
el ojo todo lo ve. Por fin hay gente que vive del amor. Siempre, yo, viste, siempre estamos con las noticias duras, pero la verdad, Gustavo lo conozco de la infancia. Hemos compartido barrio, un barrio, allá, barrio de Acuña. ¿Ah? Y en los últimos días se conoció la difusión de un maravilloso, una producción que hizo obviamente el gringo, ¿quién otro que puede ser? Hizo una producción musical donde, voy a empezar al revés, donde la dama, la agasajada, Paula Medina Agüero, fue el centro de todos los elogios. Y por supuesto, es como estas historias de amor siempre tiene el que se arrodilla, el que le da el hombre. Yo lo puse en la nota, de profesión bostero, porque él es bostero de alma. Gustavo, Paula, buenas noches. Hola, ¿no? Buenas noches. Hola Tito, ¿cómo andas? Bueno, ya estamos viendo imágenes de esta producción que han hecho, que le hizo el gringo. Primero debo decir, ¿te conmovió, digo, esta producción musical? Sí, me conmovió. No me sorprendió porque tiene esos arranques. Él es una persona súper divertida, siempre positivo, siempre, a pesar de que ha tenido momentos muy difíciles y últimamente también, él siempre está positivo, siempre está alegre, él le encuentra a cada problema una solución y tiene esas arrancadas, pero evidentemente me sorprende porque no soy muy adepta a las salidas, a las reuniones y bueno, pero me sorprendió mucho. Está bien, te sorprendió, pero es lindo. Y me encantó porque es un video que, si bien no es que soy fanática de Maluma, ese video siempre lo ponía porque me gustaba el... Ayúdame, sí. Paula, ya voy con vos, Gustavo. No te pongas celoso. Ayúdame, Paula. Sí. En ese video aparecen muchos cómplices. Sí. ¿Y quiénes son esos cómplices? Dos de mis cuñados, Walter, que es un amigo de él. También lo hice amigo mío porque es muy buena persona. Por supuesto, mi Walter. Mi hermano, otro amigo de él, Daniel, que lo conocí en la terminal también. Y bueno, y otros chicos que es de La Peña, o sea, no lo conozco tanto, pero sí, mi hermano, dos cuñados y, bueno, y amigos. Bueno, sí, me traslado a Gustavo, que es el rey en realidad. Perdón, ¿no? Lo voy a bancar a mi amigo, al rey. Gustavo, me alegro que hayas traído en esto de agasajar a la mujer, ¿no? Se merece la mujer. Y digo, ¿viste que esto que son igual? No, está lindo. Ponerse muy divertido, disfrutar la vida. Sabemos la muerte de tu hermano hace poquitito, te conocemos, lo hemos compartido. Digo, han sido momentos duros, pero la vida sigue y coincidimos conmigo. Hemos compartido cancha, hay que disfrutar cuando hay que disfrutar, ¿no? Seguro, es un instante y... Bueno, me lo hicieron ver todos y bueno, fue algo que nos sirvió, que me sirvió particularmente a mí y a todo el grupo, después a ella, a todas las personas que concurrieron. Fue algo hecho queriendo, pero lo que pasó después fue sin querer. Está bien, pero fíjate que esta historia, Paula, coincidimos. Cuando las cosas se hacen honestas, fue una parodia y está bien que sea así y hay que disfrutarla y no tiene otra connotación más que brindarle el amor a Paula. Exactamente, fue para sorprender, fue honesta y sana, no fue ni para trascender, ni para que ocurriera lo que ocurrió después, porque fue un accidente eso. Pero no, fue todo hecho bien cuidado y fue hecho para sorprender. Por eso están hermanos, cuñados, amigos míos, personas que ella nunca se hubiera imaginado que se iban a vestir, por ejemplo, o a desvestir, ¿qué? Sí. Bueno, lo que es del vestuario, perdón, Paula, queda en el vestuario. ¿Viste cómo es? Sí, queda todo ahí. El acomodo demoró mucho el acomodar a las chicas de un lado del otro. Se salía de un lado, salía del otro, ¿viste? Pero no, salió todo enterito. Está bueno. Estamos viendo imágenes, el gringo está pasando imágenes divertidísimas. Mira, escúchame un poquito del videoclip de Mood Producciones. ¿Bailo? ¿Hace falta que baile o no? Me besé a tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas. Si te molesta, pues mala mía.
así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, ella cuando me quiere y por eso me invita. Esa vez en el party te encontré, no sabía que venía con él. Te me pusiste cerca, me abriste la puerta, tu novio se descuide y ahí entré. Aquí estoy yo para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, mala mía, si te tumbe el plan con él. Aquí estoy yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, dame tu número pa' volverte a ver. Bueno, y volvemos, volvemos a la entrevista. Gustavo, ¿tuviste que alquilar... un día de hotel, tuviste que involucrar no solamente a el cómplice de la muchacha, de las familiares, sino además cómplice de muchas empresas? Y bueno, fue un laburo, alquilar no, gracias a Dios, también tuve la complicidad de los dueños, de los lugares. Y ¿lo podemos nombrar? Y el agradecimiento seguramente al APAR y moteles... y a Basta Chico también. Fabián Zunino. Fabián Zunino, sí. Adrián Acuña. Adrián Acuña, Jateme Restauraciones, que nos prestó un vehículo. Ceci Campero, que nos prestó las pelucas y alguna vestimenta. Está más flaca Ceci. Por eso me prestó vestimenta. las chicas usaron vestimenta de Ceci anterior. Así que, así que no, bueno, la complicidad de y el agradecimiento a muchísimo. Sí, Paula, vos tenés una hija, ¿no? No. ¿Estás soltera? ¿Soltera de mamá todavía? Sí, no tengo hijos, no. Bueno, ¿tenés pensado tener hijos? No. Pero bueno, está bien, es una elección de vida en realidad. Tengo muchos sobrinos. Tengo ¿cuántos sobrinos tenés? 12 sobrinos y 2 sobrinos nietos. ¿Cómo está conformada tu familia? 7 hermanos. ¡Epa! Mi mamá y mi papá, 7 hermanos. ¿La conejera tiene la mami y el papi? Sí, 5 mujeres y los 2 más chicos varones. Ajá. Y vos sos, me decís que sos profesional, sos abogada. Sí, soy abogada. Estoy ejerciendo poco en realidad porque me ha despertado más el lado emprendedor, algo que disfruto mucho lo que estamos haciendo con mi hermana, así que estoy abocándome la mayor parte del tiempo a eso. ¿Cómo se llama tu hermana? Aprovechemos. Mi hermana Celeste, le decimos Pechu. Pecho, ¿y a qué se dedica? A ver, ¿qué hacen? A ver, ¿cuál es el emprendimiento? Hacemos decoración y ambientación de todo tipo de eventos, cumpleaños, casamientos. Escuchá, gringo. El gringo, vos que estás, el gringo está en todos lados. Él te va a dar trabajo seguro ahí, mirá. Ah, bueno, ahí nosotros en el Campo Romero, siempre ahí. Sí. Bueno, me gustaría verte un trabajo. Tendrías que mostrarme un trabajo en televisión. ¿Ah? Sí, por supuesto. Me viste encanta. Que esto hay que promoverlo, los trabajos. Sí, y más sí, los emprendimientos más que nada. Hace bueno, un año, va a ser en agosto que arrancamos. Chicos, ¿cuánto hace que están juntos? Más de 4 años. Más de 4 años. Uh-huh. Ah, ya está trotando. Sí. Qué lindo eso, después de 4 años, volver a reflotar, digo. Es que él es una persona súper detallista. Él en cualquier momento te sorprende, bueno, con locuras como esta, siempre tiene detalles. No solamente conmigo, con todo el mundo es así. Es una persona súper generosa, súper solidaria. Es muy buena persona. De hecho, Gustavo ha hecho colectas, hay que decirlo. Sí, colectas sí, para ayudar a la gente, ¿no? Digo, más allá que tiene presidente de la filial de Boca en Río Tercero, también ha hecho, digo, hay que reconocer el trabajo social de Gustavo. Sí. Tiene su costado loco. Y cuando jugaba al fútbol, más loco, era número 3. Tenemos algunas anécdotas para contar ahí, pampayasta, etc. Nos echaron una vez a cada uno, una vez a uno, una vez a mí. Y nos sacó, la policía, la policía en pampayasta nos llevó a la plaza para que el pueblo... Nos dejara salir. Son anécdotas del fútbol. Ya, Gustavo, ya hace más de 20, 25 años de esto. Sí, 25 años, éramos pibes. Alguna vez fuimos pibes, Tito. Seguimos siendo pibes, ya tenés barba. Por dentro, sí, por dentro, sí, siempre, siempre. Bueno, chicos, ¿algún proyecto en común entre ustedes? Seguramente que sí. Aposta, musical, digo. No, ya está. No, musical no. Parte 2, ¿no? Él seguramente, ¿no? No, vamos a ver. ¿Tenés kiosco? ¿Seguís vendiendo agua todavía? Seguimos vendiendo agua, sí. ¿Sí? Sí, ¿y alguna otra cosa más? No, eso nada más. Los viajes a Boca. Viajes, sí, hacemos los viajes a Boca. Y no acordamos siempre de la parte solidaria, que eso es lo que nos da el combustible para seguir viviendo. Sí. Bueno, para terminar la parte final, más allá de sentirte halagada, por supuesto,
un mensaje para las mujeres, porque en estos, insisto, en estos tiempos donde el colectivo de mujeres siempre busca igualdad, siempre es lindo recibir, en este caso de tu novio, de tu pareja, un mimo al corazón. Principalmente me parece perfecto que se defienda el derecho de las mujeres. No soy feminista al extremo, no me representan a mí. Bueno, y ojalá todos tengan una pareja como Gustavo, que te apoya siempre. A mí me impulsa todo el tiempo a dale, vos podés, hacelo. Es una persona muy cariñosa, muy demostrativa y bueno, muy buena. Tiene sus arrancadas, sus locuras, como Boca, que no lo cambio por nada. Pero... ¿Cómo está el nivel de prioridades? Ah, después del corte te lo digo. Está bien. Sí, no, porque para el día de mi cumpleaños, los dos años le tocaba viajar y no viajo. Bueno, compensamos después. Sí, por supuesto. Sí. Chicos, bueno, le agradezco, Paula, un gusto de conocerte. Realmente. Y me alegro, sentirte bien a vos, feliz. Mm. Nos conocemos y bueno, verte feliz es lo más lindo que uno puede ver a la gente que hace años que lo vea. ¿Sí, Paula? Estar feliz es lo que genera estas cosas, así que sí, totalmente. Ojos brillosos para Gustavo, así que Gustavo, gracias por la buena onda para la comunidad. No, gracias a vos, Tito. Gracias. Bueno, y gracias a todos, que sean leves para divertirse. Ya está. lo hicimos con cariño y sanamente, así que bueno. ¿Y se rieron cuando lo proyectaron? Hemos reído y durante la filmación y el que filmaba y producía, mientras producía también, mientras lo editaba, no, hemos reído. Fue un alivio al alma, bueno, una caricia al alma. El ojo todo lo ve en esta historia de amor. Ciudadanas y ciudadanos de Tal Selva Arriba, soy Daniel Torres, intendente de Dalmacio Vélez, una pequeña pero pujante localidad. Nuestro departamento es muy amplio, tenemos situaciones en distintas partes del departamento de Tal Selva Arriba. Tenemos problemas en salud, tenemos problemas en seguridad, tenemos problemas en educación. Nunca conociste a ese ciudadano que te representaba diciendo que era el representante de Tal Selva Arriba en la legislatura provincial. Por eso te pido que me acompañes. Voy a defender tus proyectos, voy a defender tu propuesta para Tal Selva Arriba como defiendo mis intereses, de la misma forma. Algunos me conocen, otros no. Pregunta por mí. Me llamo Eusebio Daniel Torres. Si me das la oportunidad, estoy dispuesto a representarte en la legislatura. Juntos podemos avanzar y por fin vas a conocer a tu representante en la legislatura de Córdoba. Estamos en Barrio Bonaire. Después de muchos años y de muchos pedidos de los vecinos del barrio Bonaire, hoy ya tenemos las cloacas colocadas en todos los sectores del barrio y con la posibilidad de los vecinos de conectarse. Muy contentos porque fue una obra muy anhelada. La ciudad de Río Tercero y todos los barrios están cambiando totalmente y avanzando. Río Tercero sigue avanzando en cada rincón, esta vez con cloacas, más salud, más dignidad y mejor calidad de vida para todos. Asfalta todas las calles, educa a todos los pibes y también pone gas. Hace más, Salvia hace más. Con este Aretillar llora, un nuevo Río Tercero puede al fin progresar. Una ciudad con las placitas más lindas, con laburo, vivienda, seguridad e igualdad. Salvia hace más y continúa haciendo porque está siempre atento y sabe bien escuchar. ¡Vamos que podemos, Río Tercero! Bueno, hoy noche de películas. Lo tuvimos a Malumba, ¿eh? Está bien, ¿no? Macumba, ¿eh?
Macumba. Y hoy tenemos los chicos, se llama Destino, al despertar. Yo le he hecho varias notas, Raúl. Usted no vino, señorita, vino otro muchacho. Ellos hacen una producción local, una miniserie con recursos propios, digamos así, casi casera, pero en las redes sociales están también con mucha actividad. Los presento a Analia Luque, que la conocí arriba de la bicicleta por las redes sociales, el señor Claudio y por supuesto el Claudio, que es el director de Netflix. Todo muy bien. La Maca se ríe, pero va a estar prontamente en Netflix y usted, Maca, vio cómo es. Bueno, chicos, la verdad que han traído, digo, un costado de que también se puede hacer local, producciones fílmicas, de miniseries, digo, ¿cómo te sentís vos, que la gente te reconozca por la calle, digo? Bueno, la verdad que a mí me encanta la serie, o sea, yo ya decidí estudiar para actriz profesional, estoy estudiando, y justo apareció Raúl con la serie, y bueno, llegué a él, hice una entrevista y quedé como protagonista de la tercera temporada. Y la verdad que es una experiencia hermosa, estoy disfrutando mucho, más allá de cada vez ser más reconocido por las redes y demás, es hermoso. Porque digo, hay que desinhibirse, ¿no? Gustavo, por ejemplo, no es actor, pero es actor de chico, él, hay que, no solamente hay que decirlo, hay que hacerlo, ¿no? Hay que sacarse esa, viste que hay mucho prejuicio a la hora de ser actriz, ¿no? Sí, puede ser, pero a mí me encanta porque yo lo tomo como que, o sea, del lado artístico, de uno, o sea, ser lo que uno quiera ser, interpretando un personaje que por ahí te ayuda a ver parte de vos mismo, bueno, desde otro ángulo. Ya vamos a ver a los personajes. Estamos viendo, el gringo está mostrando fotos y videos de El Despertar, ¿no? El segundo actor, usted es el malo, me parece. Algo así, algo parecido. ¿Sí? Sí. El resentido, se podría decir. ¿El resentido? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Cuál es la historia de ese personaje? En realidad el personaje chino, si bien comienza un personaje tranquilo a favor, bueno, del grupo en sí, pero bueno, después como que se siente traicionado, entonces se revela y trata, bueno, de capturar a los que lo traicionaron y bueno, y ahí se desenlace su papel. Sí, digo, tenés un guión, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, sí. Y digo, eso de estar en el guión de casi de malo o de resentido, es por supuesto dentro de la serie, ¿no? Claro. Digo, cuando volví a tu casa, intentas ver qué hice mal, qué hice bien. Y es todo un aprendizaje, sí, hay muchas cosas. Bueno, en mi caso yo por ejemplo, nunca estudié teatro, nada de eso. Y está muy bueno porque me ayuda a aprender muchas cosas. Y bueno, se aprende mucho, nos divertimos mucho, le pasamos muy bien. Bueno, Raúl, el director de esto, en realidad el ideólogo, ¿no? Bueno, Raúl ha sorprendido a la comunidad, digo, porque te recordás, años atrás, donde la gente era reacia a mostrar este tipo, no apareciste, producción local. Está mostrando un camino, un largo camino en esto, ¿no? Sí, sí, más que nada en esta tercera temporada que, bueno, ha salido perfecta. Es una cosa que hasta yo me asombro cómo ha quedado la última temporada con la ayuda de ellos dos. Más que nada ayuda de los actores que están participando, que son ellos los que hacen que esto salga. La primera temporada por un poco la falta de práctica, la falta de experiencia. En la segunda mejoramos muchísimo, ya con gente más capacitada. Y esta tercera, que es Destino, bueno, yo creo que ya hemos pasado todas las expectativas por algo local. Contando de que no tenemos nada, uno lo hace con lo que tiene a nivel de su mano, nada más. Bueno, digámosle a la gente que los chicos, en la producción local, ellos tienen, ¿cómo filma? Vos tenés una cámara. Exactamente. ¿Modelo? Sí, no, una cámara nueva, dentro de todo, una cámara pocket de viaje, con la última definición, digamos, que pueda haber, en lo que es HD, alta definición. Y bueno, por lo menos tenemos, dentro de la parte técnica la tengo yo. Y después las armas las hacemos de cartón, el vestuario lo buscamos cada uno, qué vestuario tenemos, qué podemos ponernos. Entonces, bueno, más o menos damos vida a la historia. Sí, digo, las armas, las ametralladoras, es que ustedes disparan. ¿Y cómo hacen para...? Yo le disparo al chino y el chino aparece como si fuera un disparo.
Ese es un efecto especial. Son efectos especiales. Una vez terminada en la parte de edición, se completa con todo lo que es los disparos, los impactos, las explosiones. En el momento hay que tener mucha imaginación. Yo les digo, ellos, ustedes les disparan de allá, tiran desde acá, y bueno, hagan como que tiran, como que se caen, como que les pega un tiro, y en realidad no hay nada. Hay que usar mucho la imaginación. Bueno, che, alguna vez, a ver, Analia, ¿alguna vez te has caído? ¿Literalmente te has caído? No, no. Actuado sí, pero caerme así de... caerme no. Está bien. ¿Cuál es? A ver, recordemos los personajes, Analia. ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje se llama Diana. Diana. ¿Y qué, cuál es el personaje? ¿Cuáles son sus particularidades? Y Diana se alía al personaje de Raúl, porque el personaje de Raúl es un personaje, es el único personaje que tiene recuerdos. Como estamos en la Tierra del Olvido, nadie sabe quién es. Universo paralelo, en realidad. Claro, sería una tierra futura en donde nadie sabe quién es, qué pasó, no sabe nada, absolutamente nada. Y Diana, cuando se encuentra con Raúl, Raúl la conoce, Diana, desde el pasado. Ella no sabe que, obviamente, que, quién es. Y le ofrece, a cambio de ser su guía, o sea, Diana está la guía del personaje de Raúl, que sería de Damián su personaje, le ofrece a cambio que le va a decir quién es. Entonces, Diana acepta. Y entonces están ahí juntos, Diana es como que traiciona a su grupo. Entonces ahí es cuando Chino se siente un poco tan traicionado. Y bueno, empieza como un conflicto acá entre... Está bien. Chicos, para a ver, ¿es una historia de aventura? ¿Tiene algo de amor? ¿Tiene algo de violencia? Violencia, digo, con disparo. ¿Cuáles son las particularidades? Y de todo un poco. ¿Sí? De todo un poco. Por ahí se van agregando cosas acorde a como el público lo va pidiendo, por así decirlo. Entonces, siempre se trata de... Bueno, ¿y cuáles son? A ver, digo, me decís que hay disparos. Digo, ¿cuál es la historia de amor? Tenemos un poco de amor, tenemos un poco también de humor, que hemos agregado algunas escenas, mi compañero que ha improvisado muy bien, ha improvisado muchas escenas. ¿El chino que improvisa? Sí, es muy bueno, con mucho humor. Es muy bueno. Sí. Escucha, vivo el chino. Sí. A ver, yo te voy a cacar, cuéntame un cuento. Como me dijiste recién, Tito Patito, ¿viste? Sí. Yo te escuché. Gustavo, bien. Este lo vamos a hacer, ¿no? Te agarra el número 3 y te liquida. Bien. ¿Qué es chino? Contame uno, a ver, para que la gente te conozca. Y bueno, no sé, improvisar en cámara ya, así como ahora con el tiempo así, ya es distinto, pero bueno. Sí. Pero usted tenía un chiste para mí recién. Sí, sí, no lo terminé. Cuéntelo. Yo le pregunté, ¿usted es Tito? Sí, el del aceite, porque está el... El aceite patito. El chito, claro. ¿Quieren un aceite patito? No, para Jorge. Ah, sí. ya te voy a agarrar a vos. A pedido suyo se lo... Sí, bueno. Hay que mejorar un poco los chistes, chicos. Es muy básico. Tengo yo chistes de voz de tono son. No claro, son para sí. Contarlo. ¿Viste cómo es? Los he visto en el balneario municipal grabando. También en algunos otros lugares. ¿De cuáles son los lugares que eligen para hacer la serie? Bueno, tenemos más que nada como Río Tercero, te conté la otra vez, no tiene muchas ruinas, no hay muchos lugares en ruinas para poder grabar. La historia sucede en un futuro distópico, no sabemos cuánto tiempo pasó desde la época actual a ese futuro. ¿Hay ruinas? Tenemos, sí. Hay muchas ruinas, ¿usted vio? Hay muchas ruinas, cuente. Yo después le digo hemos dónde. Estado en el matadero, hemos grabado abajo del Puente Negro, a la orilla del río, hemos estado del otro lado del río, en casas abandonadas, lugares medio abandonado y más que nada un fondo natural, buscando montecitos, los bosques, más que nada eso. Ahí es donde se usa para grabar generalmente. Sí, ¿cuál es la perspectiva que tiene? Ustedes están en redes sociales, están en YouTube, en un canal de YouTube. Digo, ¿por dónde más se los puede ver? Y ahora estamos tratativo con la gente de la cooperativa por el canal local. Estamos tras de un espacio, les gustó mucho a los directivos de la cooperativa local, lo que fue la serie. Entonces estamos tratando de conseguir un espacio en el canal local para que pueda pasarse la segunda temporada y esta tercera. Está bien. ¿La primera ya pasó? Ya. La primera sí, técnicamente estaría bien, pero actualmente tiene una falla que se podría acomodar y se podría pasar. Pero digamos, para que la gente entre algo más profesional, entraríamos de la segunda temporada. Está bien. ¿Ustedes hacen, digo, alta definición? Digo, ¿se puede ver? Sí, 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 está todo en alta definición. Sí, sí, eso es lo bueno que tengo, los equipos que tengo, incluso la edición que se hace. Todo para pantalla de cine, hemos proyectado en el anfiteatro el año pasado con el lanzamiento, se vio perfecto. Yo les tiro una idea, chicos. Escuché, les tiro una idea. Porque la gente vio cómo es, hasta que no los ve, ¿viste? Como que la gente reacia. ¿Por qué no hacen radioteatro?
No sería mala idea, ¿sí? Bueno, digo, estaría bueno mostrar los personajes, porque me recién me decían a Lidia, bueno, me gustaría conocer el personaje del chino, por ejemplo. Hay uno grandote que está siempre armado, más grandote que yo, por supuesto. El sargento Funes. Claro, ese. Bueno, uh-huh. El muchacho, digo, hay que mostrar. En las voces se dice mucho, ¿no? Sí. Sí, hay muchas perspectivas, muchos proyectos también. Incluso hacer una parodia, tenemos ganas de hacer una parodia. El gringo Mood hace parodia. Claro, justamente, una parodia, digamos, de la misma serie, con los mismos protagonistas. Hay muchos proyectos que queremos seguir, no solamente con esto. ¿Pueden invitar a actores locales? Sí, hay muchachos que... Gustavo ya puede ingresar a... Sí, justamente. Yo no tengo ningún problema hacer ninguna parodia. Gustavo sería el malo perfecto. Gustavo sería, justamente... La próxima temporada el malo perfecto sería, porque nos hace falta la próxima temporada un malo que sea muy malo, que tiene que ser grandote, sí. En política tengo algunos que no nos van a fallar, quédense tranquilo. Hay mucho malo. Sí, hay mucho malo. Y algunos enojados, encima. Viste que vos, a los políticos, hablas bien, pero cuantito los critica, bueno, Río Tercero tiene eso, ¿no? Que sí tienen ustedes, los artistas, uno les puede decir, che, me gustó, no me gustó, pero el político le dice, no me gustó. Listo, sos el malo de la película. No, eso. Por eso está bueno que ustedes rompan el molde. El Río Tercero, hacía mucho que no tenía producción local. Yo recuerdo, vos gringo, ¿recordás? Que otra producción local, no. Que yo recuerde, no. No, local. Alejandro Cerruti hace 20 años más hizo unas producciones en video en aquel tiempo. Y nos juntábamos todos en Alexis Carrel para ver los videos que le hacían, cortometrajes o cosas así. Hace más de 20 años atrás. Pero bueno, en sí, producciones, no. Bueno, chicos, ¿cómo está vos, Anaría? Digo, ¿cuántos años tenés? ¿En qué trabajás para presentarle? Bueno, yo tengo 23 años y actualmente trabajo en una empresa de Estados Unidos que se llama Royal Prestige. Ajá. Que comercializamos lo que es sistema de cocción de alta gama. Y bueno, y de lo que es la parte de estudio, estoy estudiando de actriz profesional, como te comenté. ¿A dónde? En México. En México, online. Vía online. Vía online, sí. Y ya tengo bastante experiencia porque de chica hice también curso en teatro, así, y me encanta, así que... ¿Hiciste alguna vez teatro en tabla? No, en la biblioteca Urquiza con el Lalo Orella, ¿no? El Hálito, sí. Sí, Lalo. Ahí, y tabla 2 sí, presentamos una obra que hacíamos justamente con Lalo, y también hice un par de clases, pero la mayoría fue con Lalo Orella. Está bien. ¿Chino? Sí. Bueno, yo soy emprendedor. Hasta hace un tiempo atrás siempre me dediqué todo lo relacionado a la construcción, plomería, gas, aire acondicionado, bueno, de todo eso. Y decidí por independizarme, así que estoy dándole duro a lo que es emprendimiento y demás. Así que ahora ¿siempre estoy... con gasista, cloaca, eso? No, ahora estoy con un muchacho que tiene una panificadora. ¿Hacen pan, facturas, claro, sí, y hacen...? Sí, pan, roscas, dulces... ¿Y dónde se consiguen esas panificaciones? En Parque Monte Grande. Digo, ¿y cómo hacen para el público, para saber dónde...? ¿Se puede saber el nombre? Sí, en realidad yo con el muchacho este empecé a trabajar la semana pasada. Es un muchacho de Parque Monte Grande, se llama Gustavo. Uh-huh. Y en realidad maneja un grupo de distribuidores, por así decirlo, de vendedores. Así bueno, yo soy uno de ellos y bueno, estamos ahí, yo estoy con mi mente en emprender, entonces para mí es lo más lindo que hay, el aprender a independizarse uno mismo, porque vas tomando fuerza en un montón de cosas, de actitudes, y también aparte, bueno, estudio sobre, mientras hago esa actividad, el tiempo que me queda libre, lo aprovecho para estudiar sobre inversiones, y todo eso, estudio financiero y todo eso que me interesa mucho. Brokers, monedas digitales. Claro, sé que me va a servir mucho de acá en futuro. Y mientras tanto, esto de interactuar, de sociabilizar, viene bárbaro también para todo lo que es negocio, es clave. Sí, bueno, en realidad lo que decía Chino, lo que decía Analia, a Raúl se lo saco porque ya somos más 40, la Argentina está buscando en estos jóvenes sus oportunidades, ¿no? Lo veo en Analia buscando perfeccionarse, emprenderse, digo, capacitarse, a Chino lo mismo, buscando, por eso el futuro de esta Argentina está puesto en ellos dos, ¿no? Y por supuesto en Raúl, que ya es más viejo, pero evidentemente a la Argentina le hace falta futuro a estos jóvenes, ¿no? Un datito de color en esto. Bueno, Raúl, el minuto final para vos, para que la gente siga viendo el destino, ¿no? Por redes sociales. Bueno, los invito a todos que todavía no nos hayan visto, que nos busquen en el canal DEC32, figura en YouTube.
sino en la página Solos el Despertar, que está en Facebook o incluso en Instagram, también tenemos la página. Pueden buscarnos, bueno, para todo el material que tenemos ahí, no solamente los capítulos de la serie, hay bloopers, hay detrás de escenas, hay un montón de cosas que se pueden ver. Y bueno, seguimos adelante con esta idea de crear una productora acá en la ciudad. Es mi sueño tener la productora en la ciudad de producir, no solamente esta serie, sino otras cosas más. Así que bueno, ya van 3 años con esto, la tercera temporada, y bueno, esperamos pronto ya tener el apoyo necesario y bueno, despegar y salir adelante. Chicos, gracias por visitarnos, bueno, y felicitaciones. A seguir trabajando. Muchas gracias. Ya conseguimos actores muchas extras, gracias. Así que, ¿eh? Gustavo y compañía, gracias. Nos despedimos. El ojo lo ve todo. Ciudadanas y ciudadanos de Tercero Arriba, soy Daniel Torres, intendente de Dalmacio Vélez, una pequeña pero pujante localidad. Nuestro departamento es muy amplio. Tenemos situaciones en distintas partes del departamento de Tercero Arriba. Tenemos problemas en salud, tenemos problemas en seguridad, tenemos problemas en educación. Nunca conociste a ese ciudadano que te representaba diciendo que era el representante de Tercero Arriba en la legislatura provincial. Por eso te pido que me acompañes. Voy a defender tus proyectos, voy a defender tu propuesta para Tercero Arriba como defiendo mis intereses, de la misma forma. Algunos me conocen, otros no. Pregunta por mí. Me llamo Eusebio Daniel Torres. Si me das la oportunidad, estoy dispuesto a representarte en la legislatura. Juntos podemos avanzar y por fin vas a conocer a tu representante en la legislatura de Córdoba. Estamos en Barrio Bonaire. Después de muchos años y de muchos pedidos de los vecinos de Barrio Bonaire, hoy ya tenemos las cloacas colocadas en todos los sectores del barrio y con la posibilidad de los vecinos de conectarse. Muy contentos porque fue una obra muy anhelada. La ciudad de Río Tercero y todos los barrios están cambiando totalmente y avanzando. Río Tercero sigue avanzando en cada rincón, esta vez con cloacas, más salud, más dignidad y mejor calidad de vida para todos. Hace más, asfalta todas las calles, educa a todos los pibes y también pone gas. Hace más, Salvia hace más. Con Schiaretti ya llora, un nuevo Río Tercero puede al fin progresar. Una ciudad con las placitas más lindas, con laburo, vivienda, seguridad e igualdad. Salvia hace más y continúa haciendo porque está siempre atento. Y sabe bien escuchar. ¡Vamos que podemos, Río Tercero! Thank you.